Centola. Langostinos. Centollos, seguro. Cigalas. Langostinos. Nécoras. Camarones. Las gambas, las gambas. Camarones. Langostinos. Vieira. Zamburiña. El centollo. Nécoras. Percebes. La cigala. Las cigalas fijo, vamos. Os tengo preparado aquí una sorpresita, una cena navideña y a ver, vamos a ver si la disfrutamos. Venga, vamos. Enjoy, enjoy, chaval. Vamos. Esto en vuestra tierra no lo tenéis ni de coña. Yo lo digo. La mejor centolla del país. Centolla. Centolla. ¿Macho o hembra? ¿Qué es? Esto es una hembra que más llenita no puede estar, y esto es un sabor espectacular. Esto para el tema del cutis va bárbaro. Esto se come así, para adentro. Sí, quítale esto. ¿Esto se come? ¡Claro! No, ¿qué vas a comer? ¿La cáscara? Sí. Bien, bien, sí, muy bien, muy bien. Eso no, ¿eh? Eso no, eso no. Nada, tú sabes, solo. Very good. A ver, ¿y así cómo sabe? Very good. Esto, mira, lo coges así y tiras así a ver si sale. Y si no sale, le clavas esto. Ahí, ¿ves? Como que sale un poco. Y si no, tú mete ahí la boca, claro. Mete boca. Ah, está bien. Sí, está bien. La pata es lo más fácil, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿El cerebro? No, es la cabeza. Y lo bueno es esto. Esto es lo bueno. Es el cuerpo aquí. Toma. Esto es difícil. ¿Qué es esto? The body. Body. Of the crab. Of the crab. Yeah? Yes. Esto es mancharse las manos, chicos. Nada de cuchillo y tenedor. A ver, se come esto. Así. Es ir quitando, limpiando. Muy bien. A ver, está feo que nos graben manchándonos un poquito, pero. ¿Luca qué? Contento cara, no contento cara hoy. Cara contento, ¿cómo decir? Difícil por comer, ¿no? Para nada. Mete boca. Mete boca. Luca, mete boca. Ah, bro. ¿No? ¿Mal? Nah. No, mal, no. Pártela con esto si quieres. Métela. Jørgen bien, ¿no? Sí. ¿Qué Noruega tiene allí? Sí. Allí tenéis... centollos. Centollos, por eso. Crab. ¿No? Crab. Sí, no hay mucho. Crab. Sí. Si solo coméis pescado de este... Crab, salmón. Solo salmón. Shrimps. Sí, amigo. Bueno, por último esto, con pan. Con pan. Con pan. Como paté. Y a mojar ahí. ¿Así? Sí, si quieres cogerlo. Cógelo aquí, mejor. Sí, es mejor. Pero bueno, cógelo y al pan. Ahí y para adentro. Right. ¿Do you also have it? Sí, hombre. Esto está buenísimo. Luca, ¿qué? Luca. No, para ti todas. Sí, así, a él todas. Sí. Pónsela ahí. Tú, esto como una sopa. ¿Y tú nada? Caso. No, yo miro como al pan, ¿eh? Si no tienes aquí otra cuchara. Es como paté. ¿Bien o no? No. Bien. Claro. Muy bien. Hombre, no. ¿Estás acostumbrado solo a comer salmón? No. No. Funciona. Really don't like, ¿eh? No, funciona. Really is contento cara. Por fin contento cara aquí. Bien. Really is a kid. Bien. You only like pizza. I want a hamburger. You only like pizza and hamburger. Ponle otra para casa. ¿Está bien o no? Muy bien. ¿Quieres más? Porque se lo va a comer todo esto. ¡Ey! No, yo voy a comer esto. ¿Qué pasa aquí, Luca? Okay. Hey, want mine as well? ¿Queréis de esto? Sí. Es que este mide 2 metros, te come más. Ahí, bien, bien. ¿Y la ensalada, no? La lechuga, claro. La lechuga es un invento. Vale. ¿Pasamos al siguiente? Aquí le falta un poco de vino, de albariño. Tiene una pinta estupenda. ¿Y cómo sabes que es gallo? Hombre, hombre. Estos tienen ya estar empadronados aquí. Están empadronados. Camarón. Camarón. Shrimps. Chavales. Shrimps. Little shrimps. ¿Y sabéis pelar? A ver cómo pelas. Así, se coge por las patas, así. Se abre. Oh, qué onda. Por favor. Un bit. Come on, Luca. Very good. Ah, ya lo papaste. Sí. Bueno. Está bueno. A ti no te enseño todo. Como pipas. Primero la cabeza. Se quitan así las patas y tal. Con el cuerpo. Así. Pequeñito, ¿no? No, claro, le estás quitando medio cuerpo y lo dejas ahí. Pequeñito, claro, bien pequeñito. ¿Tú manoplas bien? Sí. Con esas manos grandes. Yo no. Se quita eso, ¿no? Sí, pero la cola solo. No, sí, no, sí. Lo partes por la mitad. ¿Sí? Ahora. Ah, bien, sí. Muy bien. ¿Con pan? No. No, esto. En Noruega, pan y shrimps. Y salsa. Sí. Salsa, shrimps. Ah, Raksmurgos. Sí. Sí. No, esto, muy caro, very expensive. ¿Quién paga esto? Yo el camarón no lo pago. Yo dije langostino, ¿eh? ¿Qué, te gusta o no? Sí, me gusta. Pero mucho trabajo para... Sí. Así tardas las comidas en Galicia... 3 horas, ¿no? O más. Sentado en la mesa 5 horas, hasta la noche. Ahí pelando mariscos, ¿no? Producto gourmet, ¿eh? Chicos, de aquí a la Champions. Uy. Buen provecho. Gracias. ¿Empezáis? ¿Vosotros? Sí, yo. Nah, esto es fácil. Lo pusiste fácil, ¿eh? Están abiertas ya. A ver. ¿Tú no? Sí. Yo el marisco con cuchillo y tenedor no lo veo. A ver si me acuerdo de eso. Yo no, pero... Sí, esto me gusta. ¿Te gusta con cuchillo y tenedor? Sí, no ensucia los manos. Están muy verdes. Voy por aquí. Embarrassing. Okay. A ver, yo esto lo cogería así. Cogería la cabeza y chuparía un poco. No mucho. No. Sí. No mucho, que tiene cadmio. ¿Vale? ¿Un poquito? Sí, muy bien. Sí, he chupado. Sí. No, muy bien. Chupa ahí, sac. Like that's it, yeah. Claro, no mucho, el cambio va para adentro, no, tranquilo. Nah, tú estás haciendo aquí un desastre. Nah, hay que sacarlo, ¿no? Sí, por favor. Ya está muerto, ¿no? 12 years old, no se puede morir más. No, muerto está, pero le estás pegando un palizón. Las cigarras las paga William, que las está destrozando. Luca no habla. Luca solo come. Estoy aquí solo por comer. Mira cómo chupa cabeza, mira. Nada, una maravilla. De aquí, de la zona de Aldana. Del Morrazo. Luca es del Morrazo. ¿Cómo tú dices esto, no? No entiendo, no me bueno. No entiendo. Tú come, Kai. Mira, claro. Ahora. Y si quieres incluso puedes quitarle esto y chupar un poquito. ¿Qué viene ahora? Cut. Ya. Por la cabeza. ¿Ves? ¿Sí? Y ahí chupa. Claro. No. Que sí, hombre. Luca come un jabalí. Luca le gusta lo que puede llegar a comer este hombre. No te lo ves. Different. It's good. Percé de gallego. del bueno, bueno, bueno. Mira qué aspecto tiene eso, ¿eh? Tú primero. Pertebe. Sí. Esto es el examen, Kevin, ¿vale? No, Kevin. No, yo miro. Le cojo una. Ay, esto es muy fácil para mí. Esto también como pipa. A ver. De Grisfoot, palo. Se come. A ver, bueno. Bueno, intentarlo. ¿Así? Bueno, es una opción, pero. Quita la pata, ¿no? Ah. Muy bien. Muy bien. Nada, este se va a manchar. Oye, ¿sí? No, la uña no. Comiste todo para adentro. No todo. Comiste todo. ¿Y tú? A ver, esto se hace así. Profesional. Así. Mejor hacia el plato porque esto mancha mucho. Se quita así un poco y se queda así. Y cogen aquí. Muerdes y para adentro. Y como pipas. Bien explicado. A ver. Sí. Bien. Ahora metes boca ahí. La clave del marisco es meter boca, claro. Muy fácil. Nada, tú te vas a manchar muchísimo. No, me estáis dando miedo. A ver. Oye. Así. Like this. Esto no. Lo que está aquí dentro no. Muerde. What is this? What is this? Sí, ahí, ya ven. Percebe. Siguiente. No sé cómo es percebe en inglés. I've never seen this. No. I don't see this before. No. Muy caro y no pagáis nada. Sí, vais a comer pizza, sándwich, hamburguesa. Barnacle. Yo te iba a invitar a casa en Nochebuena, pero mejor no. Luca, para de comer, Luca. A ver, le digo a mi madre y se pone contenta si vienes, pero no comas todo. Chicos, esto es un espectáculo. Ah, momento, ahí tú, ¿eh? Esto es un espectáculo, ¿eh? Patata, ¿no? Muy bien. Potato. A ver. Lo coge todo, ¿no? Este chico no la deja botar, ¿eh? Así que cae para adentro. ¿Eh? ¿Y la piel se come? La piel. No, sí que lo sé. ¿La piel se come? Eso. Claro. ¿Sí? Sí, solo pizza, ¿eh? Solo pizza. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? Oh, Luca. Hey. No, Luca, espera. Luca, ponga ahí el plato. El plato. Aquí. Para Luca, espera, Luca. Aquí. No, tú no. Toma, Luca, ahí. Aquí, ¿no? Digo aquí. A ver. No, este chico es una lima, ¿eh? Esto tiene que mojar aquí en el pan. Y para adentro. Luca aprende rápido. Esa es. Este chico muy bien. Sí. Ey. Tranquilo, amigo. Está muerto. O sea, no se escapa. Muy bien. Toma. Very good. No, esto lo pillaron, lo de mojar aquí lo pillaron. Muy bien. A ver, vamos a puntuar. Sí. Sinceramente, lo siento, pero creo que fuiste el peor. Gracias. Por tu edad, por todo. Yo creo que tú eres más de pizzas, como decía Jørgen. Jørgen estuvo a buen nivel, pero lo de Luca fue increíble. ¡No, para! Nada, lo llevo a casa de mi abuela y mi abuela se enamora de él. Es una maravilla verte comer. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la cena navideña típica aquí en Galicia y nada, espero que lo disfrutéis aquí este año. Así que ¡Feliz Navidad!